gracias, como siempre, aquí a nuestro Tiempo de Deporte. Gracias a todos los que nos siguen. Vamos a repasar una semana más, como es habitual en este Deportivo Mogán, todo el deporte que ha tenido lugar durante el fin de semana y también avanzar algunas cositas. En esta primera parte que vamos a afrontar ya, vamos con todo el fútbol, posteriormente también el apartado polideportivo. Sin perder ni un solo instante, precisamente vamos a comenzar con el fútbol y en primera división, con la Liga, con la máxima categoría del fútbol español, para repasar. Estos han sido los resultados de esta jornada del fin de semana. Una jornada en la que los resultados han sido Osasuna 0, Betis 0, Villarreal 2, Valladolid 0, el Levante 0, Eibar 0, Atlético de Madrid 0, Celta 0, Granada 2, Barcelona 0, una de las sorpresas de la jornada, Getafe 4, Mallorca 2, Español 1, Real Sociedad 3, Valencia 1, Leganés 1, Athletic Club de Bilbao 2, Alavés 0 y Sevilla 0, Real Madrid 1. Esos son los resultados. La clasificación tiene ahora mismo líder al Athletic Club de Bilbao, pero también al Real Madrid, que es colíder por detrás con 11 puntos. Tenemos también con 10 puntos a la Real Sociedad, al Sevilla y al Atlético de Madrid. Más abajo es octavo el Barcelona con 7 puntos. Zona de descenso ahora mismo para Español, Eibar y Leganés. La próxima jornada, que es ya, porque en primera división comienza a disputarse mañana, martes, la jornada número 6, que tiene los siguientes partidos: Valladolid-Granada, Betis-Levante, Barcelona-Villarreal, Leganés-Athletic Club de Bilbao, Mallorca-Atlético, Valencia-Getafe-Real Madrid-Osasuna, Eibar-Sevilla-Celta, Español y Real Sociedad a la vez. Eso en cuanto a la primera división. Nos vamos ya al fútbol en segunda división, hacia Liga Smartbank, en donde la Unión Deportiva Las Palmas caía derrotada frente al Girona en el estreno de Jonathan Viera. Vamos con esa jornada que en segunda división, en su séptima, nos ha dejado los siguientes resultados: Mirandés 2, Alcorcón 2, Cádiz 0, Deport 0, Zaragoza 0, Lugo 0, Rayo 1, Almería 1, Albacete 1, Málaga 0, Fuenferradina 2, Oviedo 1, Girona 1, Las Palmas 0, Numancia 1, Elche 1, Sporting 1, Racing 1, Extremadura 0, Huesca 1 y Tenerife 0, Fuenlabrada 1. La clasificación que tiene ahora mismo líder a la Almería con 17 puntos, a los nuestros hay que buscarlos, al Tenerife, 14º clasificado con 8 puntos, a la Unión Deportiva Las Palmas, 19ª ahora mismo con 6 puntos. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la clasificación. La próxima jornada en esta Liga Smartbank tiene los siguientes partidos: Alcorcón Extremadura, Almería Cádiz, Deport Mirandés, Elche Ponferradina, Fuenlabrada Rayo, Huesca Girona, Las Palmas Albacete, Lugo Tenerife, Málaga Sporting, Oviedo Zaragoza y Racing Numancia. Eso en segunda división. Pasamos al Reto Iberdrola, esa competición donde tenemos compitiendo en esta temporada 2019-2020, entre otros equipos canarios, a nuestro equipo, al Spar Gran Canaria. Se disputaba la tercera jornada y estos han sido los resultados de esta competición. Estos fueron los resultados: Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa B 1, Spar Gran Canaria 3, ese resultado que se daba en ese partido disputado en Tenerife. El Albacete 1, Levante B 0, Cáceres 4, Tacuense 1, Santa Teresa 4, Juan Grande 1, Collerense 1, Granada 4, Valencia 0, Villarreal 1, Pozalbense 0, Córdoba 2 y Alhama 0, Málaga 0. La clasificación en este Reto Iberdrola, en el grupo sur, tiene al Villarreal liderando con 9 y el Albacete también con 9. Los nuestros, el Spar Gran Canaria, sexto clasificado, 6 puntos, el Tenerife B 4, el Tacuense 11º con 3, en zona de descenso el Juan Grande de momento no ha sumado ni un solo punto. La próxima jornada es la siguiente: Córdoba Collerense, Málaga Pozoalbense, Spar Gran Canaria Alhama, será este domingo a las 12 frente a este equipo, Juan Grande Tenerife B, Tacuense Valencia B, Villarreal Granada, Levante B Cáceres y Albacete
Santa Teresa. Dejamos el reto Iberdrola y nos vamos a la segunda división B, al grupo primero, en donde tenemos a Las Palmas Atlético, que ayer afrontaban uno de esos partidos siempre con expectación. En este caso, en el anexo del Gran Canaria, se recibía al Real Madrid Castilla, el equipo entrenado por Raúl González Blanco. La clasificación, primero antes los resultados, vamos a ver también un resumen de este partido, pero antes los resultados de esta jornada, que dejó el Coruso 0, Ibiza 0, Langreo 0, Getafe B 0, Peña Deportiva 3, Celta B 4, Pontevedra 0, Atlético Baleares 1, Sanse 2, Oviedo B 3, Rayo Majadahonda 1, Atlético de Madrid B 0, Marino 0, Melilla 0, Internacional 2, Las Rosas 1, Las Palmas Atlético 0, Castilla 0 y Ferrol 0, Sporting 0. La clasificación en esta categoría, que tiene al Peña Deportiva y al Atlético Baleares, los dos con 12 puntos. Las Palmas Atlético 18 con 4. Ahora mismo estaría en zona de descenso. Próxima jornada, aquí será esta, donde destacamos el partido que disputan los nuestros frente al Getafe B, Getafe B, Las Palmas Atlético. Tenemos imágenes de ese partido disputado ayer en el anexo del Gran Canaria. Estas son algunas de las ocasiones que dejó el encuentro, algunas de las llegadas de los dos conjuntos en un partido de poder a poder, en donde finalmente pues la solidez defensiva de los dos se impuso, aunque aquí tenemos que ver la parada del portero local, que evitó una gran ocasión para el equipo entrenado por una de las leyendas del club blanco, como es Raúl González Blanco, ahora como entrenador. Expectación bastante en el anexo del Gran Canaria, cada vez que se reciben a este tipo de equipos, máxime con, como digo, con la leyenda en el banquillo, Raúl González Blanco, pero también con muchos de estos futbolistas que están llamados, a algunos de ellos, a estar en el primer equipo y otros, pues quizás, si no en el Real Madrid, sí que a poder estar también en alguno de los clubes, ya sea de segunda o primera división en el futuro. Más ocasiones para el filial blanco, que se llevaba ese punto del anexo del Gran Canaria, un punto que, como siempre, hay que valorar, aunque de momento, como veíamos en la clasificación, pues para los intereses de Las Palmas Atlético se va poco, porque el equipo está de momento en zona de descenso. Acercamiento, como estamos viendo, todos para el filial blanco, que sin duda por ocasiones pues pudo merecer algo más, pero finalmente se impuso ese 0-0 en el marcador. Estas son las imágenes de ese partido disputado ayer en el anexo del Gran Canaria. Dejamos la segunda B, nos vamos al grupo canario de la tercera división. Vamos ya para ver esos resultados que nos dejó este fin de semana en esta categoría. El fútbol en tercera división, que dejó el San Mateo 4, San Fernando 2, Unión Viera 0, Unión Puerto 2, Busanada 0, Tenisca 2, Vera 5, Wimar 1, Las Palmas Atlético 2, Tacoronte 0, Marino 0, Atlético de Paso 0, el Tenerife B 1, Santa Úrsula 0, Victoria Clara del Lanzarote por 5-0 frente al Villa de Santa Brígida, Gran Tarajal 1, Tamara 6 de 0 y Mensajero 4, Ibarra 1. La clasificación en tercera división, que deja al Gran Tarajal liderando este grupo canario con 10 puntos, también con 10 al Marino y al Tenerife B. El San Fernando séptimo con 8 puntos. Zona de descenso para Santa Úrsula, Villa y Guimar. En la próxima jornada nos va a dejar estos partidos: Villa Unión Viera, Tamaraceite de Lanzarote, Santa Úrsula Las Palmas C, Ibarra San Mateo, Guimar Mensajero, Atlético Tacoronte, Vera, Tenisca, Tenerife B, Atlético Paso, Busanada, Unión Puerto Marino y San Fernando Gran Tarajal. Dejamos el grupo canario de la tercera división para irnos a la categoría preferente, donde tenemos al Club Deportivo Arguineis. Por cierto, en la tercera división hay que destacar que hay dos noticias importantes que ustedes deben de conocer. Primero, que el Tamaraceite ha fichado a David García, el eterno capital de la Unión Deportiva Las Palmas, y que en el Lanzarote desde esta semana ha empezado ya su andadura el futbolista de nuestro municipio, Adai, que ha pasado del Club Deportivo Arguineguín
al Lanzarote en tercera división. Vamos a la preferente para ver esos resultados ya en pantalla. Estos han sido los resultados de esta categoría, cuarta jornada, y que dejaron el Victoria 1, Tablero 1, Balos 3, Arguineguín 1, derrota del equipo de Germán García, Ingenio 1, Costa Ayala 2, Dorama 1, Guía 2, Maspalomas 1, Teror 2, Peridalgo 1, Aruca 2, Becerril 1, Unión Suriaiza 0, Estrella 2, Taiche 1 y San Antonio 2, San Pedro Mártir 2. La clasificación tiene ahora mismo como líder al Guía, 12 puntos. Segundo el San Pedro con 8, tercero la Estrella también con 8. El Arguineguín, décimo tercero, ahora mismo con 4 puntos. Próxima jornada, este viernes, 9 de la noche, prácticamente todos los partidos, aunque también hay algunos, como ustedes pueden comprobar, 8 y media y otros también del fin de semana. Son estos: Teror Becerril, Costa Ayala Balos. El Arguineguín recibe el viernes a las 9 de la noche al Pedro Hidalgo, aquí en el municipal de Arguineguín. Aruca Dorama, Guía Victoria, San Pedro Taiche, Unión Suriaiza Estrella, San Antonio Ingenio y el Cotillo Maspalomas. Del fútbol regional nos queda la primera regional. Vamos a ir allá en este grupo segundo, donde el equipo más cercano es el Club Deportivo Cercado Espino, pero vamos a analizar también el resto de resultados, que fueron los siguientes. En la jornada número 3, Casa Pastores 1, Cercado Espino 1, Cerruda 1, Estrella B 2, Sporting 0, Unión Carrizal 4, Vecindario 2, Calero Vitalden 1, Juan Grande 3, Arena Fútbol 3 0, Remuda 5, Valsequillo 1, Castillo 0, Longuera 0, Majorera 2, Abrisajat 0 y Unión Marina 0, Agüimes 3. En cuanto a la clasificación en este grupo segundo, nos deja al Unión Carrizal líder con 3 de 3, 9 puntos, segundo Longuera 7, tercero el Juan Grande también con 7 puntos. El Cercado de Espino está ahora mismo en la penúltima posición con un punto. El Castillo, otro de los equipos de la zona, noveno con 4 puntos. En la próxima jornada nos va a dejar el Abrisajat Castillo, Valsequillo Casa Pastores, Cercado de Espino Sporting, Calero Cerruda, Arena Fútbol T Vecindario, Carrizal Juan Grande, Longueras Remuda, Agüimes Majorera y Estrella B Unión Marina. Nos queda en el fútbol regional la segunda regional, ese grupo único en donde tenemos al Club de Fútbol Mogán. Vamos ya para ver esos resultados de esta jornada número 3, que nos dejaba los siguientes resultados: Teror Atlético 1, Las Huesas 1, Street Canarias 0, San Cristóbal 2, Mogán 3, Artenara 4, Moya 2, Saucillo 2, San Nicolás 1, Piletas 1, Telde 2, Tasarte 4 y Unión Viera B 1, Las Rosas 0. La clasificación en este grupo que nos deja al Tasarte liderando 3 de 3, 9 puntos, segundo la Unión Viera B con 7. El Mogán, ahora mismo último clasificado, es el único equipo de toda la categoría que en estas tres jornadas de momento no ha sumado ni un solo punto. Nos vamos a conocer esa próxima jornada para ver esos partidos, que serán San Cristóbal, Teror Atlético, Piletas Moya, Las Rosas San Nicolás, Las Huesas Unión Viera B, Tasarte Street Canarias, Artenara Telde y Saucillo Mogán. Ese partido que se disputará el domingo a las 4 de la tarde. En cuanto al fútbol, nos queda pendiente todavía ver otra categoría, en este caso fútbol femenino y la femenino territorial, porque aquí tenemos al Femarquín B. Vamos ya a ver esos resultados de esta categoría, femenino preferente de Las Palmas, que nos dejaba en la segunda jornada, la Uimes 1, Isle Club 7, Almenara 3, Águila Guía 0, Femarquín B 7, Vallinamar 0, Lanzarote 6, La Garita 1, Puerto del Carmen 2, Cardones 1, Tablero 0, Casa Pastores 5, Cerruda 0, Yoñez 7, Firgas 18, San Pedro 0, Telde 1, San Mateo 12 y Unión Viera B 16, El Perdigón 0. La clasificación en esta categoría, que tiene al Firgas con 6 puntos, al igual que el Casa Pastores, San Mateo y el Femarquín B, y también
equipos como el Viera B, el Isle Club, Lanzarote y Puerto del Carmen. Estos todos equipos tienen 6 puntos. La próxima jornada, San Pedro Vallinamar, Joñet Tablero, Aguilaquía Telde, Casapastores Lanzarote, Cardones Femarguín B, San Mateo Agüimes, Isle Club Unión Viera B, el Perdigón Cerruda, Firga Almenara y la Garita B, Puerto del Carmen. Pues eso en cuanto a lo que tiene que ver con la primera parte, a ese resumen de resultados que nos ha dejado el fútbol en las distintas categorías. Ya ven, un repaso amplio al fútbol profesional y sobre todo el más cercano. Ahora vamos ya con la segunda parte de nuestro tiempo del Deportivo Mogán y lo vamos a comenzar con fútbol sala, porque estamos nada a días de que comience la competición para el futsal Costa Mogán, pero antes de eso y como ya viene siendo habitual en pretemporada, los nuestros disputaban el torneo futsal Costa Mogán, que este año ha servido para homenajear a este joven deportista del municipio que nos dejaba hace algunos meses, Jacob Falcón Trujillo, que jugaba en este club algunas temporadas. Un torneo que comenzaba el miércoles y que definían la final y el tercer y cuarto puesto disputado el pasado viernes. En el tercer y cuarto puesto la victoria fue para el Santidad por penaltis después de que empataran a 2 Malta 97 y Santidad. En penaltis ganaba el Santidad por 2-3. Y en la gran final el Costa Mogán a Garza recibía, en este caso se disputaba esa final frente al Gran Canaria y estos ganaban por 0-5. Así que el campeón Gran Canaria, subcampeón Costa Mogán a Garza, tercero Santidad y cuarto el Malta 97. El mejor jugador de la final, Orellana, del Gran Canaria. Estas son imágenes, por cierto, de archivo de algunos de esos partidos disputados en el pabellón del IES Arguineng. Esta misma semana arranca ya la competición oficial para los nuestros, lo hace este sábado en el pabellón del IES Arguineng. Dejamos este asunto para hablar también de un evento deportivo que será el primero del próximo mes de octubre en nuestro municipio. Estamos hablando del evento que encabeza Costa Biker y concretamente de la cronoescalada Kai Club MTB que vamos a tener para el sábado 5 de octubre. Ese mejor anochecer con salida desde las instalaciones del Kai Club en Pata la Vaca y la llegada a esa zona alta de Cortadores. Estas son imágenes del pasado año y que se volverán a repetir en el mes de octubre, concretamente el sábado 5 de octubre, se desarrollará este evento deportivo que espera contar con esa lista de inscritos que ha tenido en pasadas ediciones, con esos 700 metros de desnivel y con ese anochecer. Aquí, vuelvo a repetir, son imágenes del pasado año con salida desde las instalaciones de Kai Club en Pata la Vaca. Ya queda muy poquito, la semana que viene estaremos contando los detalles de esta una nueva edición de este evento deportivo a celebrar en nuestro municipio. Y vamos a finalizar este tiempo del Deportivo Mogán avanzando también un evento deportivo que vamos a tener para el mes de noviembre, pero en este caso está a punto de confirmarse, esto lo podemos avanzar nosotros, en breve lo vamos a confirmar de la mano de los organizadores porque se avecina un cambio de fecha de la Beneguera Trail 2019. Estaba marcada para el 10 de noviembre, pero ¿qué es lo que sucede? Que nuestros queridos políticos no se han puesto de acuerdo y se van a convocar, se va a hacer oficial esta misma semana el cambio, en este caso la confirmación de esas elecciones para el 10 de noviembre, y eso obliga a la organización de la Beneguera Trail y al Ayuntamiento de Mogán, que forman parte de la organización, a cambiar de fecha. Estamos a punto de saber cuál va a ser esa fecha definitiva. Desde que lo tengamos se lo comunicaremos a ustedes y tendremos también a alguno de los organizadores confirmando dicho cambio. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque los políticos no se han puesto de acuerdo, no tenemos gobierno y habrá que volver a votar el próximo 10 de noviembre. Pues aquí lo dejamos, hasta aquí nuestro repaso a todo lo ocurrido durante el fin de semana y sobre todo también avanzando algunas de estas que serán próximamente noticias a nivel deportivo aquí en el municipio de Mogán. Nada más, a todos ustedes, como siempre, gracias por la atención prestada. Continúen con nosotros. Hasta otra próxima ocasión. Adiós.